La Casa de la Cultura El Tronío se convertía este viernes en escenario de la presentación de la última obra literaria de la vecina de Gines, Ángela Cantón, Compartamos un secreto. Con dos libros ya a sus espaldas, Ansiada libertad y Lía, la escritora eligió el que es ya su municipio para presentar esta nueva creación, una historia cercana en la que la especial relación entre un abuelo quejado de Alzheimer, Manuel, y su nieto Rubén, supone el hilo conductor de la novela. El acto lo abría la delegada de Cultura, Carmen Arciniega, quien se detuvo en el significado de esta enfermedad desde el punto de vista del enfermo y el del cuidador. Asimismo, y rescatando algunas notas del libro, repasó la trayectoria de la autora, destacando también su carácter solidario, ya que todo lo recaudado a través de la venta del libro ese día se donó a la obra asistencial de la Hermandad del Rocío de Gines. Por su parte, el alcalde Manuel Camino tuvo palabras de elogio hacia la obra, deteniéndose en algunos capítulos y personajes concretos. Además, destacó el planteamiento de esta dolencia desde el prisma de la razón y el del cariño. Por su parte, Ángela Cantón agradeció la disposición del ayuntamiento tras lo que pasó a presentar su libro, así como el especial significado que tiene para ella. En el tramo final del acto, los asistentes pudieron plantear sus dudas y cuestiones a la autora, a la vez que llevarse un ejemplar firmado.